Transcurría el segundo trimestre del año 2007 en Venezuela, con Hugo Chávez en la presidencia. Organizadas a través de llamadas y mensajes telefónicos, comenzó una serie de protestas estudiantiles en rechazo al cierre del canal Radio Caracas Televisión. Desde ese momento, los organizadores se dieron cuenta de que algo extraño estaba pasando, cuando apenas al llegar al lugar escogido para la concentración, organismos de seguridad del Estado ya se encontraban aguardándolos. Sí, de hecho yo tengo anécdotas de cuando yo estaba en el movimiento estudiantil, de cómo, digamos, planificación de protestas que se compartían por medios de comunicación, o sea, por teléfono, por llamada, a veces le llegaba a los cuerpos policiales, en ese momento era la policía metropolitana, y si mandábamos información falsa por llamadas de teléfono, por mensajes de texto, la policía, los tiempos de reacción eran mucho mayores y a veces la policía nos estaba esperando en el sitio donde la protesta no era. 15 años después, Andrés Aspurua, el que fuera uno de los estudiantes que participó en las protestas y que notó cómo eran siempre seguidos por la policía en sus actividades, es especialista en seguridad digital. Asevera que todas sus sospechas del pasado se comprueban con el reciente informe de la compañía española Telefónica, que revela que un 20% de su data de usuarios en Venezuela, operados a través de su filial Movistar, fueron o han sido intervenidos. Han habido muchos casos donde periodistas o políticos han tenido sus llamadas publicadas en medios de televisión del Estado, pero es primera vez que tenemos evidencia de que esto esté ocurriendo y lo impresionante es que ocurre una escala que no nos imaginábamos. Políticos opositores aseguran haber sido víctimas de la misma práctica. Esta es una violación al ejercicio libre que tienen los dirigentes sociales, sindicales, políticos y civiles de Venezuela. Estamos controlados, vigilados y espiados por un Estado totalitario para manipular las conciencias, para meternos a nosotros una serie de ideologías. Desde el punto de vista legal en Venezuela no se puede intervenir una línea telefónica sin la autorización del Ministerio Público y de un juez. Ese es el procedimiento legal. Esas autorizaciones se darían en teoría por 30 días y se podrían prorrogar por otros 30 días más. Pero necesitan el requisito de una apertura de una investigación penal. Entonces, es poco creíble que el 20% de los clientes de Movistar tengan investigaciones penales en curso. Por su parte, el gobierno venezolano justifica sus acciones argumentando ejemplos extranjeros. Un país como Alemania ya aplicó regulaciones a eso. Porque el que tú tengas un poder y una capacidad para comunicarte con la población no te da a ti las facultades para decir lo que a ti se te parezca. En 2020 el tema fue centro de discusión en la Asamblea Nacional y parlamentarios oficialistas admitieron las interceptaciones telefónicas y bloqueos de portales informativos en Venezuela. El argumento para justificarlo indicaron que muchas de las personas intervenidas han sido voceros de la política de sanciones en contra del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas, Venezuela.